ninguna referencia que esté vinculado con alguna actividad terrorista o doctor índole. La referencia específica es que eres pastor, te refieres al pastor. La amenaza era que traía un explosivo a bordo y que iba a volar el avión. Esta amenaza la hace casi una hora después de haber despegado, y la referencia en vuelo es que él quería volar en el aeropuerto de México 7 veces y llegar a tierra, y en tierra exigir condiciones para tener comunicación con el presidente. No, no era un explosivo, eran 3 latas de humes. La llené de tierra, le puse unos poquitos y le puse una lucecita que hacía color, ¿no? Y que lo que quería era que ustedes escucharan estas palabras que he podido decir esta tarde. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Bueno, pues voy a dar lectura en un resumen a las comunicaciones oficiales sobre esto que ocurrió hoy en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El día de hoy a las 11:40 horas despegó del aeropuerto de Cancún, Quintana Roo, la aeronave tipo Boeing 737 de Aeroméxico, con número de vuelo 576, trayendo a bordo a 103 pasajeros con destino a la Ciudad de México. A las 12:56 horas, el capitán de la aeronave se comunicó con el Centro de Control de Tránsito Aéreo del Aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México para informar que tenía una emergencia relacionada con un posible secuestro por parte de un grupo de 3 personas. Esta información la notificó la sobrecargo al capitán, señalando que un pasajero portaba un artefacto explosivo y que exigía sobrevolar al aeropuerto 7 veces y una entrevista personal con el presidente Felipe Calderón para transmitirle un mensaje. De inmediato se activó el protocolo de seguridad para este tipo de situaciones. El nombre del presunto delincuente es Josemar Flores Pereira. Nació el 21 de mayo de 1965 en Santa Cruz, Bolivia. Estuvo recluido en el penal de Santa Cruz, en la Sierra Bolivia, por el delito de asalto a mano armada. Llegó a la Ciudad de México hace 17 años, adicto a las drogas y al alcohol, han dicho las autoridades, y salió a la ciudad de Cancún, procedente de la Ciudad de México, hace 5 días. Vivía en San Bartolo, Coyotepec, en Oaxaca. Esta es parte de la información oficial que describe este asunto que, bueno, pues ha atrapado la atención, obviamente, de nuestro país y también a nivel internacional. Cruzcaya Liz esta noche tiene el último informe posible sobre este acontecimiento en México. Cruzcaya, buenas noches, te saludo. Buenas noches, Carmen, y según como tú lo señalas, también en la conferencia de prensa se dijo que uno de los cómplices, y esto lo dijo el presunto pastor evangélico, sería el Espíritu Santo, que le había hecho una revelación alrededor de que en México podría ocurrir un terremoto, y por eso estaba amenazando con utilizar el explosivo que supuestamente traía encima, hasta en tanto no hablara con el presidente Felipe Calderón. Como tú señalas, nos encontramos aquí en la Terminal 2, en donde las actividades pues se han reanudado totalmente de manera normal. Hemos tenido ocasión de hablar con algunos de los pasajeros para conocer cuáles fueron sus impresiones cuando se encontraban al interior de la nave. Ha sido coincidente, todos ellos nos señalaron de que no se dieron cuenta sino hasta último momento, y ya cuando el avión había tocado tierra, y fue cuando entonces recibieron pues la comunicación por parte del piloto y de las sobrecargos de que se estaba presentando una emergencia. Afortunadamente pues no hubo ningún tipo de saldo, los 103 pasajeros ya se han trasladado tanto a sus lugares de origen como otros a algunos hoteles de la ciudad capital, donde seguramente pasarán esta noche. Incluso el asunto ha pasado a ser ya una anécdota, que tuvimos oportunidad de observar a un grupo de aproximadamente 10 o 12 de los pasajeros que venían en este vuelo de Cancún, pasajeros estadounidenses, quienes estaban tomando pues la foto del recuerdo antes de ser llevados a sus hoteles, Carmen. Bueno, pues así están las cosas, Cruzcaya. Gracias por la información. Estamos en comunicación contigo, como siempre. Buenas noches. Bueno, pues así se ven las cosas en este momento. Y bueno, pues vamos a conversar a lo largo de este programa con Andrés Conesa, que es el director general de Aeroméxico, que se encuentra en la línea telefónica. Andrés, gracias por tomar la comunicación. Buenas noches. Buenas noches, Carmen. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias. Nos acompaña en este estudio en la capital de la República Mexicana Hernán Villatoro. Hernán es diputado por Quintana Roo, diputado por el Partido del Trabajo, y bueno, pues es uno de los pasajeros que iba precisamente a bordo de este avión.
Y bueno, uno de los detenidos, que bueno, pues también tendrá historia que contar esta noche. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Bienvenido. Gracias a ti, Carmen. Gracias, Hernán. Bueno, me gustaría, Andrés Conesa, que como director de la aerolínea, como director de Aeroméxico, nos contaras cuál es tu balance, cuál es tu versión de las cosas. Gracias por permitirnos escucharte. Bueno, Carmen, como señalabas al principio del programa, lo que sucedió, bueno, el vuelo venía de Cancún a la Ciudad de México, más o menos a la altura de Veracruz. Nos enteramos de este tema. La cabina siempre en todo momento se mantuvo aislada. Nunca tuvo acceso esta persona a la cabina de mando del avión. Y cuando el piloto se enteró de esto, pues nos reportó al centro de control de la empresa y nosotros a las autoridades, de tal forma que todo se desarrolló de forma ordenada, de acuerdo a los procedimientos de seguridad que tenemos en la empresa, que son el estándar de seguridad más alto a nivel mundial. Y lo primero que había que hacer, pues, era poner el avión en tierra. Siempre es más fácil negociar con una persona de estas en tierra que en el aire. El capitán decidió aterrizar, el avión se fue a una posición remota y de ahí tomaron el control las autoridades para negociar con esta persona. Ahora, Andrés, bueno, hay muchísimas preguntas, te imaginarás. ¿Cómo es posible que alguien con dos latas de Jumex, con una cosa que, bueno, pues era, por lo que se ve, bastante improvisada, haya podido realizar un secuestro? ¿Se le puede llamar secuestro a lo que ocurrió, Andrés? Pues bien, ahorita ya viendo lo que sucedió y que eran dos latas de cerveza, parece hasta, bueno, una anécdota y hasta suena ridículo, pero en el momento cuando se presentó la situación, pues nosotros no sabíamos que eran dos latas de cerveza, no sabíamos si tenía explosivos, y pues más vale nunca poner en riesgo siempre la seguridad, es lo más importante, la seguridad de los pasajeros, y ante la duda se tienen que extremar precauciones, y por eso se decidió pues, instalar el procedimiento de emergencia y proceder de esa manera. A raíz del 11 de septiembre hay mucho más control en los equipos que antes. Entonces es muy difícil que se llegue a presentar esta situación, pero nuevamente ante la duda, y que no se apreciaba además visualmente que tuviera dos latas de cerveza, porque era un paquete que estaba envuelto en una cinta canela, pues de ahí que se tomó la decisión, que creo que fue acertada. Nunca hubo ningún conato, obviamente, ni de violencia, ni nada que se le parezca, ni había otro individuo o persona que acompañara al hoy señalado. No, lo más importante en este tipo de eventos, pues, es mantener la calma arriba del avión, y de ahí que se decidió no avisar a los pasajeros. El capitán tomó la decisión adecuada de únicamente informar en tierra, y ellos se enteraron, como bien se reportaba al principio del programa, una vez que el avión ya aterrizó. No sabíamos si venía el sol, la primera información es que eran tres personas. Ahora, como bien lo relata este individuo, las otras dos personas eran padres del Espíritu Santo, él actuó solo, pero en ese momento no sabíamos si él venía acompañado de alguien más. O sea, ¿quién dijo que eran tres personas fue él mismo al referirse al Espíritu Santo? Él se refirió al Espíritu Santo allí en tierra, pero cuando le avisa él al sobrecargo que tenía una bomba y que le iba a hacer estallar si no lo comunicaban con el señor presidente, él indicó que venía acompañado de otras dos personas, que eran tres. Andrés Conesa, te pregunto sobre los protocolos, sobre los códigos que necesariamente debe haber en una aerolínea en situaciones de esta naturaleza. Pregunto, ¿había elementos suficientes para tomar en serio a este personaje?